Good afternoon, everyone. This is hearing number 25, allegations of discriminatory practices in respect to maternity leave in the public sector of Chile. I'm pleased to welcome all of you, the state of Chile, representatives of the state of Chile, and of course our petitioners who requested the hearing, requested by La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público de Chile. And we have with us Claudio Abraham. Well, I'm not too sure if we have all four, but I have here listed Claudia Abraham Uribe Hernandez, Beatrice Cristina Silva Cabezas, Erika Alejandra Mayra Bravo, Ana Eugenia Fullerton Castro. Okay, so we have the last three. We have the last three persons, but not Claudio Abraham Hernandez. In this hearing, each of you will have 20 minutes to present. I am joined here this afternoon by, on my immediate right, First Vice President Commissioner James Cavallaro. Further to the right, former President Commissioner Tracy Robinson. To my left, I have Commissioner Paolo Vannucchi, who is the person in charge of our unit on economic, social, and cultural rights. I am Rosemary Antoine, the current president of the commission. Please proceed. Ah, yes, I should have mentioned that that's true. You need to put on your mic, please. Ahí, okay. Ahí, ya. Buenas tardes, señores comisionados. Agradecemos la invitación de esta comisión. Antes que nada, me presento, soy Ana Fullerton, abogada. Me acompaña una dirigente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y una víctima y su pequeña hija, que también es víctima. Para introducir, queremos exhibir un video. Soy fiscal adjunto en el Ministerio Público, donde se concentra el ejercicio de la acción penal por parte del Estado. Tengo tres hijos en la actualidad. Carismática, aritmética. Mi nombre es Luz Adriana Celedón Bulnes, yo soy abogado, tengo 40 años. Actualmente soy juez de familia. Además de mis tres primeros hijos, fui mamá de un cuarto hijo. Mi nombre es Marianela Contreras Arias, trabajo en el Ministerio de Minería y me casé y tengo actualmente dos niños, una de 2 años y el otro de 4 meses. Para poder compatibilizar la vida profesional y la de mamá ha sido un poco complicado. Esta mañana anuncié al país un proyecto de ley que apoya y protege algo tan maravilloso como la familia, la maternidad y la infancia. Parental me pareció súper bueno para las mujeres porque era un avance. En cuanto al tiempo del apego que tú tienes con el bebé. Para mí el hecho de saber de que iba a poder estar tranquila en mi casa por casi 6 meses con mi guagua, para mí era maravilloso. Nosotros consideramos, las mujeres chilenas, que es una discriminación a la maternidad. Pero si miramos lo que ocurre en el sector público, esa discriminación se agrava. El legislador lo que hizo fue decir, a todos los funcionarios públicos en este país les vamos a mantener sus remuneraciones a cualquier evento en caso de licencia médica, salvo que tengan
una guagua, porque ahí, en el periodo de postnatal parental, les vamos a aplicar un tope en su remuneración y les vamos a descontar toda la diferencia. Me encuentro con que la ley a mí me iba a ser tremendamente gravosa porque me iban a quitar cerca del 70% de mi sueldo. Y además constituye una discriminación en relación al resto de los funcionarios públicos, porque mientras yo puedo estar en una licencia por postnatal parental recibiendo menos de la mitad de mi remuneración, puedo tener un compañero, funcionario público, que se quebró un pie o que tiene una licencia psiquiátrica por más de 4 meses, 5 meses, y va a recibir su remuneración total. Nosotros consideramos en el fondo que esta ley es discriminatoria con las madres que recibimos una remuneración mejor. No tengo por qué yo ser discriminada porque estudié más, porque quise ser profesional, porque quise estudiar una carrera de 6 años y queriendo ser mamá. Son jefas de hogar, es decir, que no están casadas, que no están en pareja y han tenido que tomar decisiones muy dramáticas, como es, por ejemplo, el renunciar a este postnatal parental, es decir, a estos segundos 84 días. Y entonces se nos pone en una muy fuerte encrucijada. Usted quiere recibir su sueldo, renuncia al postnatal parental. Yo renuncié al postnatal parental con mucha pena, en el fondo, porque yo económicamente no podía solventar esto. Puedo tener ayuda en el jardín infantil o la sala cuna, pero yo me lo estoy perdiendo y él se lo está perdiendo. Él se está perdiendo estar con su mamá, porque él también tiene los mismos derechos que cualquier otro niño. Es una discriminación para con nuestros hijos que no pudieron nacer, que nosotros los trajimos al mundo y que necesitan de nosotras independientemente de lo que nosotros se nos pague como remuneración. La ley en el fondo desincentiva a las mujeres como yo a tener más hijos. O sea, muchas colegas dijeron, pucha, no voy a poder tener más guagua. Es decir, en Chile van a haber niños con distintos derechos en relación a poder estar con sus madres, en relación a su amamantamiento, en relación a su apego. Y eso es gravísimo. No podemos crear normas bajo ningún punto de vista que lesionen esos derechos que son los más importantes para construir una sociedad sana. En Chile, la maternidad no tiene un tratamiento positivo, entendida como un bien social, pues los permisos prenatal de 12 semanas y postnatal también de 12 semanas están sujetos al gravamen de un tope en su financiamiento, de modo tal que las mujeres que deciden ser madres, al hacer uso de estos permisos, se empobrecen junto con su familia en la medida que su salario supera el tope. Por ejemplo, una mujer que es médico en una clínica, un arquitecto de una inmobiliaria o una ingeniera en una minera, que son profesionales cuyos salarios generalmente superan ese tope, solo recibirán hasta este cuando hagan uso de sus permisos de maternidad, lo que profundiza la segregación ocupacional en razón de género. Por eso mismo, nos sorprende que en el informe de esta comisión del año 2011, llamado Trabajo, Educación y Recursos para las Mujeres, se señale que Chile ha informado que los permisos de maternidad tienen una cobertura del 100% del salario, circunstancia que a lo menos es parcialmente efectiva, porque en la medida que se trate de mujeres solo cuyos salarios no superan ese tope. Chile, en este sentido, tiene ratificado un convenio internacional de 1952 sobre protección de la maternidad, pero no ha ratificado el convenio 183 de la OIT, que establece mejores condiciones respecto de la maternidad, y justamente el tema que convoca esta audiencia. En el sector público, esto no era así hasta octubre del año 2011. Pero porque los permisos de maternidad eran financiados en un 100% por el Estado. Sin embargo, en esa fecha se crea el llamado permiso postnatal parental, que extiende el postnatal inicial a todas las mujeres en 12 semanas adicionales, haciendo un total de 24 semanas. Pero incorpora al sector público el tope de financiamiento del salario. Por tanto, el legislador, teniendo la oportunidad de igualar a todas las mujeres
lo que hizo en vez de aquello fue incorporar este gravamen extendiendo a las mujeres del sector público y extendiendo en definitiva a todas las mujeres el empobrecimiento en 3 meses más. Entonces, en nuestro sistema aparece el Estado ante los organismos internacionales suscribiendo convenios internacionales y aparece respetando los más altos estándares en lo que se refiere a protección de la maternidad. Pero vía interna genera mecanismos que, en definitiva, cuando se trata de aplicar en términos prácticos esos permisos, suponen incentivar o profundizar la desigualdad de las remuneraciones y la segregación ocupacional. Este problema puede ser mucho más grande de lo que estamos hablando en esta audiencia, porque desconocemos la cantidad de mujeres afectadas debido a que, si bien tenemos certeza que afecta a todas las mujeres del sector público que superan el tope en el salario, existen miles de trabajadores en el Estado en trabajo precario, contratadas ellas a honorarios o en contratos formalmente transitorios, que no se les reconoce contractualmente como sujetas de estos derechos. Todo lo anterior se agrava porque históricamente todos los trabajadores de Chile no han tenido acceso al juez natural, se les ha excluido y se les ha negado expresamente, y a la tutela judicial efectiva, relegándolos a decisiones de autoridad que convalidan la vulneración de sus derechos. En este sentido, señores comisionados, sabemos que es un tema que estamos tratando que interesa a toda la región, por lo tanto, vamos a acompañar un informe de la Red Pro Bono de las Américas sobre licencia de maternidad y solicitar a esta comisión que el Estado genere información a lo menos sobre cuántas mujeres en Chile del sector público y privado han hecho uso del permiso postnatal parental y cuánto ha sido la merma de sus remuneraciones. Beatriz se hace referir en extenso a esta temática. Gracias, buenas tardes, señores comisionados. Mi nombre es Beatriz Silva, yo soy dirigente de la Asociación de Fiscales. Y vengo a esta comisión a entregar antecedentes de la discriminación que sufren las mujeres profesionales en mi país cuando eligen ser madres. Estas mujeres son mujeres que han logrado traspasar barreras históricas de discriminación. Son mujeres que han logrado educarse y que a través de su esfuerzo y sus propias capacidades han accedido a el mundo laboral y han logrado altos salarios o cargos directivos. Estas mismas mujeres, cuando eligen tener hijos, enfrentan una nueva barrera. ¿Qué pasa? La maternidad en Chile, lejos de ser vista como un bien social, se transforma en una carga para las mujeres. Y esto es a través de la legislación, porque toda licencia maternal implica una pérdida en el salario de estas mujeres. En el sector público, aparentemente, existe igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, que es una situación, por cierto, deseable. Existe además el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones cuando se hace uso de una licencia médica, con una sola excepción, el permiso parental, es decir, las 12 siguientes semanas que se han establecido ahora por esta ley y que hacen las 24. Esto genera dos efectos que han sido perjudiciales. Uno, este permiso parental no lo toman los hombres, eligen no tomarlo porque tiene una merma en su salario. Segundo, este permiso parental ha generado que un porcentaje de mujeres que no pueden resistir el impacto de esta merma simplemente no lo tomen. Y este es el caso, sus señorías, del Poder Judicial y del Ministerio Público específicamente. Viendo el Poder Judicial y el Ministerio Público, esta colisión de derechos que se produce entre el derecho de recibir su remuneración íntegra y el derecho de cuidar a su hijo recién nacido, estableció la siguiente aparente solución, la renunciabilidad de este permiso. Por lo tanto, ha puesto en la propia víctima, en la mujer, el decidir cuál derecho se le va a conculcar, el de su remuneración o el cuidado de su hijo. Decida usted. Esto, evidentemente, lejos de solucionar el problema, ha profundizado la discriminación que sufren las mujeres. Esto, entendemos, es una violación evidente al principio de no regresividad. Es decir, como el nuevo derecho que me otorga la ley se percibe por la víctima como perjudicial, entonces se me hace imposible ejercerlo. No lo ejerzo simplemente. Esta norma, entendemos que tiene como trasfondo una evidente visión patriarcal de la sociedad. ¿Y por qué señalamos esto, comisionado? Porque el ingreso económico de la mujer se percibe en Chile como un ingreso suplementario. No se entiende que la mujer pueda ser el sostén de su familia.
se entiende que siempre existe un hombre que se hará cargo de mantener esta familia. Por lo tanto, no es tan grave recortar el salario de la mujer. Pero en Chile, 4 de cada 10 hogares, y estos son datos dados por la presidenta Bachelet en el minuto del discurso del Día de la Mujer, son de jefas de hogar, son sostenidos por mujeres. Esta visión de la sociedad patriarcal exige a la mujer masculinizarse porque le hace optar entre el acceso a recursos económicos o su maternidad. Y por lo tanto se entiende entonces que a la mujer se le está haciendo una suerte de concesión graciosa por pagarle igual salario que al hombre por el mismo trabajo o por ponerle en un puesto directivo. Esta norma, y con esto ya voy terminando, también discrimina a los niños. Porque hace una distinción entre hijos de mujeres profesionales e hijos de mujeres no profesionales. Los hijos de mujeres de más bajos salarios nunca van a tener a su madre enfrentada a la disyuntiva de mantener el bienestar económico de su familia manteniendo la remuneración íntegra o quedarse cuidándolos en sus primeros meses de nacido. Sin embargo, este dilema sí ocurre para las mujeres que han alcanzado cargos directivos, que han alcanzado más altos salarios. Y por tanto, estos niños, como Rosario, no tienen asegurado el bienestar que le da, por ejemplo, la lactancia y el apego de estar las primeras semanas al cuidado de su madre y no de otra persona. Entendemos, señores comisionados, que no se puede castigar a las mujeres por haber logrado ser profesionales y de esa manera haber accedido a recursos económicos. La situación de esta norma y la renunciabilidad que han establecido ciertos órganos del Estado es irregular. Y por tanto solicitamos que el Estado genere información respecto de lo siguiente. Primero, la cantidad de mujeres que a la fecha han renunciado al permiso parental. La cantidad de mujeres jefas de hogar cuyos ingresos se han visto disminuidos por la utilización del permiso parental y la cantidad de hombres que lo han utilizado. Gracias. Con ustedes dejo a Erika. Gracias, disculpen. Buenas tardes, señores comisionados. He venido aquí el día de hoy, mi nombre es Erika Mayra y junto a mi hija Rosario Montané, a traerle la voz de las víctimas, para que ustedes puedan apreciar cómo esta ley ha vulnerado los derechos de las mujeres profesionales en Chile. La verdad, señores comisionados, es que las mujeres recibimos con júbilo la noticia en el año 2011 de que en vez de estar 12 semanas al cuidado de un hijo recién nacido, podíamos estar 24. Esa es una noticia inmensa, maravillosa, que fomentaba el apego y la lactancia. Sin embargo, a poco andar, yo me encontraba en esa época esperando a mi segundo hijo Ignacio, nos dimos cuenta que esa norma nos iba a hacer asumir una gran carga, que era, en mi caso particular, la pérdida del 50% de mi salario por gozar de las segundas 12 semanas que el Estado nos estaba concediendo como derecho para cuidar a nuestros niños. Este impacto en el salario es un impacto inmenso, sobre todo considerando que muchas de nosotras formamos parte de familias monoparentales en las que el sueldo de la mujer es el principal sueldo del hogar o el único, o bien, como es mi caso, estamos casadas, por ejemplo, o en pareja, pero nuestro sueldo es el 50% del ingreso familiar o a veces, en otros casos, superior. Por esta razón, evidentemente, lo que recibimos fue una excelente noticia con una noticia también muy mala a la vez. Nosotras las fiscales del Ministerio Público, nosotras las mujeres que podemos concurrir a sitios del suceso donde se han ejecutado crímenes, a ordenar levantamiento de cadáveres, a instruir policías, nosotras que hacemos juicios extensos, juicios orales, contradictorios, que podemos tomar 60 audiencias en una mañana, que tenemos que mirar a una víctima a los ojos y decirle declara porque vamos a conseguir justicia, nosotras nos levantamos contra esta norma. Porque nosotras no queremos ejercer estos cargos y disfrutar de las prestaciones que ellos nos otorgan y queremos ser al mismo tiempo mujeres y madres y no queremos ser maltratadas por ello. No queremos ser obligadas a parecer hombres en el ejercicio de nuestros cargos de manera tal que el Estado nos exija no hacer visible nuestras necesidades de madres. Voy a explicar también por qué. Pero lo primero es que recibimos un fuerte castigo por decidir cuidar a nuestros hijos. ¿Y qué pasó históricamente
Como les dijimos, muchas mujeres en el Estado nos levantamos contra esta norma y se pidió un pronunciamiento de la Corte Suprema frente a esta expropiación tan violenta de nuestras remuneraciones. ¿Y qué dijo la Corte Suprema, como señaló mi compañera? Que aquí había lo evidente, ¿cierto? Una colisión de derechos esenciales, una colisión entre derechos humanos, tales como poder estar en igualdad con todo el resto de las mujeres de Chile al cuidado de nuestros hijos, o bien recibir la integridad de nuestras remuneraciones. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Decidió que nosotras eligiéramos el castigo. Es decir, nos dijo, usted que va a ser madre y que ejerce este cargo profesional importante, una función crítica para el Estado, va a ser castigada por ello. Pero usted le vamos a conceder la oportunidad de elegir el castigo. Pierde su remuneración en un porcentaje importante, o bien no cuide a su hijo, prescinda de aquello. La verdad es que para nosotros eso no puede ser. Por eso estamos el día de hoy aquí. Este es solo un ejemplo. Hay otras vulneraciones que el Estado de Chile ejerce sobre las mujeres madres, sobre todo las del sector público, como por ejemplo lesión al derecho a amamantamiento, trabajo nocturno de mujeres embarazadas o mujeres puérperas. Y así podría seguir enumerando, pero el tiempo me alcanza. Solo quiero decir y quiero llamar la atención a la Comisión que esto ocurre porque no tenemos derecho a juez natural. Es decir, podemos sufrir todas estas vulneraciones que el Estado realiza, no solo a nosotras, sino que de forma sistemática a las mujeres del sector público en su maternidad y en sus derechos. Y no tenemos cómo defendernos de aquello precisamente porque no tenemos acceso a juez. Los jueces, al recibir nuestras reclamaciones, se declaran incompetentes. Por esa razón, queremos pedir que a la Comisión que ordene al Estado chileno la eliminación de los descuentos de salario respecto de todas las mujeres que hacen uso de los permisos de postnatal respecto de sus hijos, que en particular ordene la eliminación inmediata de la norma que establece el descuento de salario para las mujeres del sector público con motivo de sus permisos de maternidad. Queremos pedir también que se disponga que la Relatoría de Género de la Comisión realice una visita in loco para observar estas vulneraciones y situaciones denunciadas y que se ordene al Estado chileno generar los mecanismos necesarios para el establecimiento del acceso a la justicia de las mujeres y hombres del sector público y en especial para la protección de las mujeres embarazadas y puérperas que le prestan servicios. Muchas gracias. Gracias. May I invite the state? Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos a la Comisión por esta oportunidad que da a los peticionarios y al Estado de Chile de dialogar en esta instancia acerca de importantes temas que ocupan la agenda pública del Estado de Chile. Me acompañan en esta ocasión la señora Carmen Naranjo, quien es abogada, jefa del Departamento de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral de la Superintendencia de Seguridad Social, y quien concurre a esta audiencia por instrucciones del Subsecretario de Previsión Social del Ministerio de Trabajo de Chile. Y me acompaña también el consejero, señor Rodrigo Olsen, de la Misión Permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos. Yo soy Hernán Quesada, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La señora Carmen Naranjo, a quien acabo de presentar, va a intervenir en relación al tema que nos ocupa en estos momentos en la audiencia. Gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Para comenzar, quiero señalar que En nuestro sistema previsional, las licencias médicas, sean de origen común o de protección a la maternidad, están dentro de las prestaciones del sistema de salud. Seguro, digamos, sea a través de entidad pública FONASA o entidad privada ISAPRE, respecto de la cual todas las trabajadoras del país, sean dependientes del sector público o privado, sean trabajadoras independientes, cotizan un 7% respecto de su remuneración imponible. Remuneración imponible que se reajusta año a año, de acuerdo a una variación de un factor, y que actualmente, durante este año, es de 73,2 unidades de fomento. La unidad de fomento tiene un valor de 24.545,23. Por tanto,
esto varía mes a mes, por supuesto, pero para que se tenga una referencia, las trabajadoras y trabajadores chilenos cotizan, y no solamente para pensión y para salud, sino que también para pensión, sobre una remuneración topada de 1.797.711, cifra que es cercana a los $2.800. Ese es el tope, digamos, por el que cotizan todas las trabajadoras chilenas. Aclarado lo anterior, debo señalar que desde antiguo, digamos, nosotros tenemos beneficios de protección a la maternidad incluso previos al periodo de descanso prenatal. Por tanto, digamos, la mujer que tiene patología del embarazo puede tener licencia y también después viene obviamente un permiso prenatal 6 semanas antes de la fecha probable de parto y un beneficio postnatal de 12 semanas a contar de la fecha del parto. Asimismo, existen otros beneficios como licencia médica por enfermedad grave de niño menor de 1 año. Reitero, digamos, la regla general, tratándose de trabajadoras dependientes del sector privado o trabajadoras independientes que cotizan, es que esos subsidios por estas licencias se calculan de acuerdo a sus remuneraciones imponibles por las que cotizan para salud, que están topadas hoy día, como les dije, alrededor de $2.800. Tratándose del sector público, el estatuto administrativo consagra el beneficio que durante los periodos de licencia médica las funcionarias y funcionarios mantendrán su remuneración habitual. Es decir, el tema, digamos, es que la funcionaria pública, por su licencia de descanso prenatal y postnatal, percibe la remuneración íntegra y a contar del nuevo beneficio que es creado por la ley 20.245 se da un trato diferente por cuanto se calcula un subsidio de manera, digamos, de igualar la situación por este nuevo beneficio entre los trabajadores del sector privado y público. Cabe señalar que esta ley no solamente establece el beneficio del postnatal parental, sino que, por ejemplo, aumenta los periodos de descanso postnatal. El descanso postnatal no necesariamente van a ser 12 semanas, sino que dependiendo de nacimientos múltiples o de nacimientos prematuros, puede llegar a ser de 18 semanas. En el evento que una funcionaria pública esté en una de estas situaciones y tenga, digamos, derecho a este postnatal ampliado, ese mantiene el derecho a la remuneración, porque sigue siendo una licencia médica de descanso postnatal. En la parte que nos ocupa, al crearse este beneficio, no se crea como una licencia médica, sino que se crea como un permiso, que viene inmediatamente a continuación del término de la licencia médica de descanso postnatal. No es una licencia médica, un poco para relacionarlo con la norma estatutaria que habla del derecho a remuneración durante los periodos de licencia médica. Ese es un permiso que no requiere de licencia médica. Sin embargo, se debe señalar que este beneficio nuevo creado del beneficio permiso postnatal parental, que en principio puede ser de 12 semanas, el legislador previó que puede ser de 18 semanas en caso que la mujer opte por volver a trabajar media jornada. En estas situaciones, la mujer recibe la mitad del subsidio calculado de acuerdo a sus remuneraciones imponibles y por la media jornada que trabaja durante las 18 semanas del beneficio de parental, recibe obviamente la mitad de su remuneración habitual, digamos, como una forma un poco tal vez de compensar, porque obviamente en el caso de las trabajadoras, digamos, no solamente la del sector privado, sino que la del sector público, como se les calcula este beneficio conforme a sus remuneraciones imponibles, pueden tener esta opción un poco de recuperar. Cabe señalar que cuando se envió el mensaje de esta ley al Congreso, originalmente, tanto para las trabajadoras del sector privado como para las trabajadoras del sector público, se pensaba en un subsidio topado en 30 unidades de fomento.
Después de largas discusiones, se logró que este subsidio fuera a lo menos equivalente al tope imponible, o sea, equivalente al menos o calculado en relación a las remuneraciones por las que cotizamos para pensión o salud. De manera, digamos, que en la época que se dictó la ley eran 66 unidades de fomento, hoy día vamos en 73,2. Cabe señalar que dentro de la discusión, y zanjado ya que el beneficio del postnatal parental de las funcionarias públicas era conforme a sus remuneraciones imponibles y por ende topada, se dejó aparte que el empleador les pagara algunos otros conceptos que no son imponibles. O sea, como, digamos, asignaciones que tienen que ver con asignaciones de zona o beneficios relacionados con zona. El tema, digamos, de que la situación perjudicaba en relación al beneficio anterior de la remuneración hasta el beneficio postnatal, fue tratado en la discusión de la ley. Algunos parlamentarios plantearon esta situación, más no fue acogida. Cabe señalar que un grupo de juezas de la República presentaron un recurso por este mismo tema ante el Tribunal Constitucional chileno, manifestando, digamos, que la norma era inconstitucional, evidentemente también por un tema de vulneración de derechos, y el Tribunal Constitucional resolvió que los derechos anteriores a la ley no se vulneraban, por cuanto, digamos, se mantiene el derecho a la remuneración hasta el término de la licencia médica de descanso postnatal, ya sea la mínima, que son 84 días, o ampliada de 126 días. Y que este beneficio nuevo que se crea no estaba contemplado anteriormente, por tanto, al nacer, nace con una regulación distinta, donde se equipara o se da el mismo tratamiento a las trabajadoras del sector privado, público, y también a las trabajadoras independientes que cotizan. Dicho lo anterior, debo señalar que para el Estado de Chile y para su sociedad toda, la maternidad, la familia son un bien importante, y es por eso, digamos, que se han ido aumentando los beneficios. Esta misma ley, por ejemplo, creó un beneficio de maternidad para mujeres que al iniciar el periodo del prenatal están cesantes, por ejemplo. Pueden también tener un subsidio por 30 semanas, que es el equivalente al prenatal, postnatal y permiso postnatal parental. Asimismo, se ha ido incorporando el concepto de participación del padre, y algunos de estos beneficios pueden ser utilizados, sea totalmente o parcialmente, por los padres. En caso de una madre que fallezca, por ejemplo, durante el permiso, durante el nacimiento, durante el uso del permiso postnatal parental, el padre es quien va a poder tomar esa licencia médica de descanso postnatal y después el permiso postnatal parental. Y también se otorgan beneficios a terceros que a quienes se les entreguen niños, sea como medida de protección, como tuición o en un proceso de adopción. Por tanto, hoy día las personas que están en esta situación también pueden tener derecho a un descanso postnatal si el menor, al ser entregado, tiene menos de 6 meses. E incluso, tratándose del beneficio postnatal parental, es entregado cuando se adopta a cualquier menor de edad, es decir, a una persona menor de 18 años de edad, para su incorporación a su nueva familia. Por tanto, el Estado está siempre en la idea de dar mayores beneficios. Y este tema, obviamente, está presente, el Estado tiene presente este tema. Y es más, debo señalar que en todos los años, al realizarse la negociación con los sectores, con las agrupaciones gremiales del sector público, además de establecer beneficios remuneratorios como reajuste o bono,
En el acuerdo, el protocolo de acuerdo del año pasado, firmado en noviembre del año pasado, el gobierno de la presidenta Bachelet se comprometió a estudiar para este año, digamos para el año 2015, una solución al tema que están planteando las fiscales y que, como ya queda claro, no es un tema solamente de las fiscales, sino que en general, dentro del sector público, de todas las mujeres que tienen remuneraciones por sobre el tope imponible de poco más de 1.700 pesos, 1.700.000 pesos, $2.800 aprox. Eso es lo que puedo señalar. Thank you. I just wanted to be clear that, and maybe you can still have time to clarify before I open the floor, because I want to be clear that we are talking about a period of leave which goes beyond the normal leave that we've granted to maternity. For example, the ILO specifies 12 weeks of leave. Well, now they recommend 13, but the norm is 12 weeks of paid leave. And I want to be clear that that is still covered for all women in Chile. Yeah? So that is one. And so we're talking about an extra period of what perhaps we can call optional leave. That is the sort of the bone of contention. Beyond the 12 weeks, so you'd have 6 weeks before pregnancy and 12 weeks of maternity leave. You call it medical leave. Most countries call it maternity leave. So that is still covered across the board. And it's beyond that period that there's a new regime that is considered to be this optional leave. A system of optional leave. I wanted to be clear that that is indeed the case. Can you, I don't know if my other colleagues still have that question. Yes, I think they still want that answered. So could you please, before I open up the floor, yes, clarify. Thank you. El beneficio existe en la licencia médica prenatal, licencia médica postnatal, que se amplió incluso si de las 12 semanas puede ser ampliada en caso de nacimientos múltiples o prematuros. Por tanto, ya tenemos desde antes de esta ley 6 semanas más 12, 18 semanas ya tenemos en que en el caso del sector público se paga la remuneración íntegra. En el caso del sector privado se calcula un subsidio de acuerdo a las remuneraciones imponibles y obviamente entonces está afectado por el tope imponible. Pero en el caso del sector público entonces la situación no se ha modificado. Durante el prenatal reciben remuneración íntegra, durante el descanso postnatal reciben remuneración íntegra, con la salvedad que este postnatal puede ser hoy día más de 12 semanas incluso, podría ser hasta 18 semanas. Y si en ese caso, 18 semanas más las 6 del prenatal, podríamos llegar a tener hasta 24 semanas con remuneración íntegra. Lo que se modifica es un permiso posterior a la licencia médica de descanso postnatal. Se crea después del descanso postnatal otro derecho que es un permiso. Es un permiso que las trabajadoras están obligadas a tomar de acuerdo al criterio tanto de la Dirección del Trabajo como para el sector público, de acuerdo a la Contraloría General de la República, aun cuando el presidente de la Corte Suprema, digamos, que es autónomo dentro de la Administración, permite a los miembros del Poder Judicial renunciar al permiso postnatal parental, o sea, a lo que es posterior al postnatal. Y ese es el beneficio, digamos, en que deja de tener derecho a remuneración y comienza a ser tratado igual que para el resto de las trabajadoras con un subsidio calculado de acuerdo a las remuneraciones imponibles. Ahora, este beneficio puede ser 12 semanas a tiempo completo que se suman a lo que ya existía, o sea, se suman a las 18 o 24 semanas anteriores. No sé si queda claro, porque prenatal 6 semanas, postnatal
12 semanas, que pueden ser también 18, dependiendo si hay un parto prematuro. Ahí ya llevamos 18 más 6, llevamos 24 semanas. Y a estas 24 semanas se suma el permiso postnatal parental de otras 12 semanas, que es el tema en discusión en esta reunión. Ese es el que tiene el cambio del derecho a la remuneración al derecho al subsidio en el caso del sector público. Pero este beneficio, este permiso postnatal parental, originalmente de 12 semanas, puede ser de 18 semanas si la mujer opta por trabajar durante ese periodo media jornada, de manera que en ese caso, durante el periodo parental, va a percibir medio subsidio calculado de acuerdo a las normas legales y el 50% de su remuneración habitual. Pero con esto llegamos entonces a una cantidad de semanas muy superior a lo que se estima como aceptable. Porque en el mejor de los casos, supongamos que una persona tiene su pre y postnatal, que son 126 días, más los 84 días del permiso postnatal parental, llegamos a 210 días. Pero en un caso extremo, podríamos llegar a 252 días cuando el postnatal ha sido ampliado. O sea, cuando el postnatal es de 126 días más los 42 días del prenatal más el permiso postnatal parental, vamos a llegar a 252 días, que son más de 30 semanas, 35 semanas, una cosa así. No sé si con eso aclaro la duda. Okay, thank you. Well, I'm going to give the floor first of all, our rapporteur for the rights of women, Commissioner Robinson. Thank you very much, President. And thanks to both the petitioners and the state for sharing information with us. And I'm also going to be interested in the President's expertise as well as Commissioner Vanuki as the rapporteur for economic, social, and cultural rights. I mean, I think immediately I want to say it's a good thing that the state is going beyond, has a prenatal period, which is covered, and is making provision beyond the 12 weeks after delivery. What I hear the petitioner saying, so that's important. Commissioner Cavallaro and I were exchanging notes about other places which don't even guarantee that, the 12-week period. And so I think that's important, and it's an important safeguard for the rights of women and parents. What I hear the petitioner saying, and I'd leave it up to my colleagues to explore all the dimensions of it, is that that additional period has the effect of punishing women who earn more in the public sector. I'm interested just for a moment in thinking about the message it sends. The petitioners talked about the material consequences of it. So it's a benefit available to all women, but it turns out not to all women equally, is what I hear. And the message it could potentially send, which is, I think, a negative message, is for women who are only beginning to have access in the last few decades to higher paying jobs in the professional sector. That message, which may be received, is that the conditions of your work, where you've just now received access to these forms of employment, so I heard the expression, the glass ceiling. So now that the glass ceiling is open, in a sense, we're sending a message to you that unless you look more like men, or unless you are willing to forego
these benefits which women at other levels on the income bracket have. You don't have full access to these jobs. And I, having acknowledged that I think what the state is doing is very well intentioned and good and an important message for other states, I think it's extremely important to also value access of women to employment, particularly in the public sector, and access of women who are also raising families with responsibility financially for those families, to send messages which don't feed into stereotypes, which is one of those concerns, and which don't materially affect women's access to the full spectrum of professional life, which is partly what we are aiming for. And so I'd be interested in how the state thinks about that, that a very commendable and important initiative may actually undermine women's access and women in the professional jobs, their full access to those employments by the messages it sends, but also the material benefits which it gives. Sorry, Commissioner Bogunuki. Gracias. También agradezco las informaciones presentadas por las peticionarias, por el Estado. Aunque mi rol sea principal, sea el rol de responsable por la unidad temática, la cuestión del trabajo, yo estoy, mi impacto más fuerte que siento no es las complejas explicaciones sobre, pero la cuestión que no fue tan abordada por la representación del Estado, que hay algo aquí que debe haber resgatado en nuestras memorias, la terrible película La Selección de Sofía, ¿no? Porque mira, aquí la persona se queda más tiempo con su hijo o con un salario que es reducido, que puede ser que también falta a los otros hijos. Entonces yo pienso que si la intención es buena, me gustaría saber cómo están las posibilidades de cambio. La representación del Estado ha mencionado que la presidenta Michelle Bachelet, que es una mujer, una médica, y una mujer que en su vida tuvo que hacer también enfrentar situaciones terribles. No me parece bueno eso, ¿no? Transmitir, dejar para las mujeres hacer una selección tan difícil, ¿no? Tan difícil. ¿Cómo está eso con la decisión de la Corte? Si hay algún recurso, si hay posibilidad de un diálogo con el gobierno para perfeccionamiento, ¿no? Es mi principal interés. Sí, señor comisionado. Que te den la palabra. Ah, sí. That's okay. Well, you're anxious for the floor, so I wouldn't keep you, but I just wanted to address one more question about the parental leave that men are excluded from, because that's also part of our agenda. I see it's mentioned here, and I think it was also mentioned by you. What is the thinking there that fathers, and I know the state explained that if the mother died, then the father can get the parental leave, but it seems rather odd and out of sync with sort of modern understandings of parenthood. So that would also be something, even if the father is alive, that these benefits should be available if we're thinking about equality on the grounds of gender. So I just wanted to ask that question too, but I think I know the answer, but I'm just raising this issue as another important dimension. I know you're anxious for the floor, so let me just tell you how many more minutes we have. Do you have another question? Okay, Commissioner Robin. The clarification which I received, and I just, because we have been talking about the ILO standard, and I understand it is 14 weeks
14 weeks is the standard under the ILO, so it means that at present the first 12 weeks are guaranteed by the state. The additional 2 weeks isn't for the women who are the petitioners here, because they will receive only a portion of their salary, depending on the conditions of the birth of the child. That if in many circumstances, many of them will, based on the cap, not receive 100% of their salary for the additional 2 weeks. Yes, I confess that I'm still a bit unclear about the public-private sector dimension, given that the law protects both public and private sector from what was explained, which is pretty normal too, that it's a sort of a social security arrangement by way of contribution. So I wasn't completely clear about that, but of course we will be receiving the documentation and so on, so we can sit with it and try to puzzle out some of it. It's probably difficult. It seems like a complex system, so it's probably difficult to sort of make pronouncements. It seems interesting, and I think we all accept on both sides, even you did, and we certainly do, that the intention was to provide extra benefits. I think that was clearly the intention. So really it's a question of how we rationalize it and see how better it can be done. So having said that, I can give you 4 more minutes each to comment, give further comments and answer questions. Brevemente, sobre la pregunta que hizo el comisionado, la verdad de las cosas es que atendía la precariedad del trabajo en el Estado, como lo mencionamos tangencialmente, las organizaciones del sector público tienen un problema de libertad sindical, entonces esta negociación a la que hace referencia el Estado no tiene valor obligatorio, se suscriben unos acuerdos que no son obligatorios para el Estado, entonces estás eternamente, todos los años, conversando lo mismo, pero no hay cómo hacerlo exigible, y además esas organizaciones no aglutinan a todas las organizaciones que correspondan. Y un punto importante, de acuerdo a lo que dice la señora Rose María Antoine, si bien hemos centrado la temática en el sector público, es muy importante que este problema que se suscita con el sector público respecto al parental le sucede a todas las mujeres en el sector privado, a todas. Es decir, el tope, el problema, si bien está la intencionalidad del Estado, lo que aquí se ve en el sector público en una parte, en el sector privado se le ve a todas las mujeres, en el pre, postnatal y en el parental. Eso solamente quería comentar respecto a las negociaciones, que en el fondo, como no hay posibilidad de ejecutarlas, quedan en meras declaraciones de voluntad política, pero sin posibilidad de cumplirlas. If you permit, I would like to address Commissioner Tracy Robinson's concern. Well, yes, it sends that message, the glass ceiling. That's exactly what we are saying here, is that we just recently had access to these kinds of jobs, I mean, critical jobs. I'm a prosecutor, so is her. There are judges, doctors, and we are being punished. And I think that's precisely the message that it sends, is that if you want this kind of jobs, okay, we'll give it to you, but you have to be a man. Be a man about it. You know, you want to have babies, you can at home. If you want to stay here and be a prosecutor, you know, and actually put murderers in jail, you have to man up about it. And that's the message they are sending. And we don't want the message, not only for us, for her, I mean, for the little baby, for the new girls who are studying. And that's exactly what we're complaining about. So thank you. You actually captured it neatly. So that's all I wanted to say. Thank you. En cuanto a la pregunta sobre si existen recursos judiciales pendientes, nuestro sistema interno establece que para efectos de poder estar aquí tenemos que agotar todos los recursos que la legislación nos provee. Pero nosotros interpusimos también, igual que las juezas que se mencionaron acá, en primer lugar, acciones de protección, acciones constitucionales. Estas acciones fueron rechazadas
por la Corte Suprema finalmente, pero esos recursos nos habilitaban para concurrir al Tribunal Constitucional, tribunal que se pronuncia, por supuesto, sobre la constitucionalidad de las normas. Nosotros le requerimos al tribunal pronunciarse señalando que esta norma rompía el sentido de igualdad ante la ley y muchas otras normas y que establecía discriminaciones de género. El Tribunal Constitucional también rechazó nuestras peticiones y por lo tanto no hay ninguna gestión pendiente de carácter judicial que nos permita solucionar este punto. Y desde el punto de vista de las conversaciones con el gobierno, como bien señaló Ana, no hay nada en curso respecto de nosotros y nosotros podemos señalar, para ser precisos y concretos y no hacer poesía, que no hay ningún proyecto de ley presentado que pueda solucionar este problema, mientras día a día las mujeres juezas y fiscales seguimos renunciando a los permisos postnatales parentales para no perder las remuneraciones cuando no podemos resistir la pérdida económica que ellas representan. ¿Estamos listos? If you have any, you have also have 4 minutes. Sí, sí. Una aclaración, Presidenta. Usted tenía la duda respecto a la incorporación de los varones. El permiso postnatal parental, la madre, digamos, puede ceder parte de ese permiso, las 6 semanas, al padre. Cuando me referí que se entregaba cuando la madre había fallecido, el tema, digamos, justamente que ya no está la madre, claro que ahí lo tiene de pleno derecho el varón, pero estando la madre viva, ella puede ceder 6 semanas de ese permiso. Lo que decía la fiscal, que los hombres no lo utilizaban, yo creo que por el tema, digamos, del cálculo y además por un tema de idiosincrasia, digamos, de nuestros varones. En relación a la comisionada Tracy Robinson, en este minuto, digamos, todas las funcionarias públicas tienen derecho a remuneración íntegra durante a lo menos 18 semanas, que son la suma del prenatal y del postnatal básico, porque hay un postnatal básico. El problema viene después de las 18 semanas con este permiso nuevo que se crea. Me parece que eran las únicas dudas que tenían. Bueno, y lo otro en relación, reiterar, digamos, que efectivamente hay un protocolo de acuerdo. Efectivamente, en el sector público en nuestro país no está implementada una negociación colectiva vinculante. No obstante, digamos, existe la intención de abordar, digamos, y dar una solución a este tema. Muchas gracias. Okay, thank you. So, yeah, so and I'm glad you cleared that up, which was my first question as well, that it's extra leave we're talking about, the optional leave, yes. Okay, so thank you for an interesting dialogue and an important issue to be raised. We don't often, can't recall having a hearing on this topic since I've been here, so unusual one. And thank you for both sides for discussing it in the manner which was intended. So with that, we bring these proceedings to a close. Thank you.